bienvenidos a Asómate. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con las aves. ¿De qué se trata, Eric? Mira, está muy padre porque hay diferentes especies de aves que ya hemos conocido sus cualidades y sus adaptaciones. Pero el día de hoy vamos a conocer de las aves que migran de un lugar a otro. Vamos a conocer las aves migratorias, Ale. Súper, pues vamos a conocerlas. ¡Vamos! Las aves son uno de los grupos de vertebrados más diversos y exitosos del reino animal. Esto gracias a sus peculiares características. Por ejemplo, su lengua y pico están adaptados de acuerdo al alimento que consumen. En el mundo existen más de 10.000 especies de aves, de las cuales más de 1.000 se encuentran en México. De ese total de especies mexicanas, más de una tercera parte son migratorias en alguna época del año. Ahora, ¿por qué las aves migran? Bueno, las aves vienen a nuestro país desde Canadá a Estados Unidos buscando alimento y calor, porque en los lugares donde viven hace mucho frío y la comida se escasea. Ale, ¿cómo se preparan las aves para migrar? Pues fíjate, Eric, que antes de emprender su difícil y largo viaje hacia el sur o hacia el norte, según sea la temporada, los viajeros deben prepararse para migrar, y esto lo tienen que hacer alimentándose suficientemente. Algunas especies llegan a la obesidad, ya que consumen enormes cantidades de alimento rico en energía, y algunas especies migran durante el día, otras durante la noche, otras más lo hacen en ambos periodos. Esto claro, para aprovechar el tiempo. Ahora, varias especies realizan su migración en bandadas o parvadas mixtas con otras especies. Se cree que este comportamiento está asociado con su tipo de alimentación o puede ser una estrategia para evitar ciertos riesgos de depredación durante el viaje. Es decir, ahí se van ayudando entre unos y otros para defenderse de depredadores que pudieran atacarlos, ya sea a una especie o a la otra. Y también ayudan a que entre las diferentes especies puedan defender un territorio en el cual ellos se puedan alimentar y resguardar. Oye, Eric, y bueno, hablando precisamente de que ellos ya empiezan a migrar hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la temporada, ¿cómo es que las aves saben? A mí todavía me es muy difícil saber hacia dónde está el norte. Fíjate, está muy interesante porque las aves que viajan durante el día se orientan gracias a la posición del sol. Y de hecho hay aves que viajan durante la noche, y estas se guían por la posición de las estrellas. Además, son capaces de reconocer características del paisaje que les permiten llegar a su lugar de estancia. Además de que hay aves que están preparadas físicamente para detectar el magnetismo de la Tierra. Ahora, hay aves que vuelan desde grandes distancias. ¿Por cuánto tiempo llegan a volar estas aves, Ale? Fíjate que el tiempo que vuela cada ave o cada especie pues varía, ya que hay aves o especies de aves que hacen viajes de tan solo unas semanas, pero hay algunas otras que duran hasta meses en su proceso de migración. Y esto es para completar la migración a través de una serie de vuelos que pueden durar desde unas horas hasta unos días, y como les comentaba, volando solo de día, solo de noche o en periodos mixtos. Y recordemos, claro, que entre cada vuelo pues se realizan como escalas para poder descansar y volverse a alimentar. Oye, Eric, ¿y tú sabes? Bueno, ya sabemos que vuelan durante periodos largos de tiempo, pero ¿sabes más o menos a qué velocidad vuelan? Fíjate que la gran mayoría de las especies migratorias vuelan a una velocidad de entre 25 a los 70 kilómetros por hora. Esto siempre va a depender de la velocidad y de la dirección del viento. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de la migración, porque las aves tienen que enfrentar diferentes obstáculos y peligros, ya sea como los humanos, las antenas, edificios, ventanas, y bueno, también otras cosas como el clima, fenómenos como huracanes y tormentas, y bueno, por otro lado, los ecosistemas que necesitan para vivir en sus residencias tropicales o de estancia reproductiva están disminuyendo drásticamente. Esto es, ya no hay casi lugares para que ellos puedan llegar a abastecerse de alimento o simplemente a reproducirse.
todos estos lugares muchas veces se han fragmentado o han desaparecido por completo, como lo son los humedales, los pantanos o bosques que están disminuyendo debido a la expansión agrícola, ganadera o la urbana. Ale, otra pregunta. ¿Cuántos periodos de migración hay? Es una excelente pregunta, Eric. Fíjate que en el año hay dos periodos migratorios importantes. Uno es en primavera y otro es en otoño. La migración de otoño ocurre precisamente en los meses de septiembre y noviembre, periodo en que las aves de Norteamérica se desplazan hacia el sur del continente. Algunas de estas especies realizan algunas paradas para alimentarse y descansar para proseguir su viaje al sur. Sin embargo, otras permanecen en México toda la temporada de residencia tropical. Ya después de haberse establecido entre 6 y 8 meses en los trópicos, se vuelven a desplazar durante la primavera, entre los meses de marzo y mayo, a sus áreas de reproducción en Norteamérica, para regresar nuevamente de septiembre a noviembre a sus residencias tropicales. Y fíjate que precisamente el comportamiento migratorio ha evolucionado en respuesta a diferentes presiones ecológicas, como la búsqueda de alimento, de un ambiente más apropiado para la reproducción y obviamente las condiciones climáticas más favorables en ciertas temporadas del año. Y bueno, hemos hablado ya de diferentes factores que afecta que un ave decida migrar o no, pero ¿tú me podrías decir cuántos tipos de especies migratorias podemos encontrar en México, Eric? Bueno, de manera simple podemos decir que hay cuatro tipos generales de especies que migran en México. Están los que son residentes de invierno, esto es, son especies que se reproducen al norte del continente, es decir, desde Alaska, Canadá y hasta el norte de México, pero pasan el invierno en nuestro territorio. Algunas llegan hasta Centroamérica. También están las residentes de verano. Estas son especies que se reproducen en México y pasan el invierno más al sur. Están también las que se les llama transeúntes o que están de paso. Estas abarcan unas 35 especies que se reproducen al norte del territorio mexicano, migran a través de él e hibernan en Centro y Sudamérica. Y por último tenemos las migratorias con poblaciones residentes, es decir, las poblaciones más norteñas de estas especies migran, pero existen poblaciones que están todo el año en nuestro país. Ale, aquí en nuestro estado de Guanajuato, ¿cómo está la migración de las aves? Fíjate que Guanajuato forma parte de la ruta migratoria central, entonces se vuelve un punto súper importante, ya que algunas de las especies que pasan por aquí llegan hasta Argentina y otros puntos de Sudamérica. En el estado de Guanajuato se tienen registradas 366 especies de aves, de las cuales 163 son migratorias, lo que representa aproximadamente el 45% del total de las especies. Y bueno, de los principales lugares a donde llegan estas aves migratorias en Guanajuato, tenemos la Laguna de Yuriria, la Presa de Ibarrilla, la Presa de Silva, Presa del Palote y Laguna de Cuitzeo. Precisamente por eso es que aquí en Parque Zoológico de León es uno de los puntos donde podemos tener el avistamiento de diferentes aves migratorias, y precisamente en las instalaciones donde encontramos nuestro safari, ahí podemos disfrutar de diferentes especies, viendo cómo pues usan el agua para poder refrescarse, alimentarse y también resguardarse, claro está. Y bueno, disfrutar también de todo lo bonito que son estas especies. Así es, Ale, aquí en nuestro safari es un gran punto de observación de varias de estas especies que utilizan como refugio las aguas que existen aquí. Algunas de las especies que llegan entre cercetas, patos y algunas especies de playeritos, cabe señalar que llegan pelícanos blancos, es decir, pelícanos que vienen desde grandes distancias, llegan a refugiarse e incluso alimentarse aquí en las aguas del safari y del metropolitano. Y bueno, podemos encontrar muchas otras especies que también llegan migratorias y algunas otras que ya son residentes de aquí. Pero bueno, es de mucha importancia que se conserven estos lugares para que sigamos apreciando estas migraciones tan espectaculares.
Bueno, ahí lo tenemos, Ale. Súper padre todo esto de las aves migratorias. Aprendimos muchísimo. Y, por cierto, algo tenías que decirnos, Ale. Claro, fíjate que en días pasados, gracias a los comentarios que nos hacen llegar y que les agradecemos mucho y pedimos que lo sigan haciendo, nuestro amigo Javier, de 11 años, y su hermanita nos pidieron que hiciéramos un video acerca de los Watusi. Por supuesto que lo estamos preparando para que ellos conozcan más de esta especie. Y también nos hicieron una pregunta bien interesante acerca de cuántas especies y cuántos animales tenemos en total aquí en zoológico. ¿Tú te lo sabes? Sí, Ale, fíjate que nos preguntaba. De especies tenemos 227 especies. Así es, y de estas 227 especies tenemos en total aquí en Parque Zoológico de León 1,345 ejemplares, entre los mamíferos, las aves y los reptiles. Así es, Ale, son bastantes animales. Queremos agradecer a Javier y a su hermanita, mandarles un afectuoso saludo. Y ya lo saben, si ustedes quieren mandarnos temas para que podamos transmitir en el programa, no olviden comentar abajo del video, compartirlo. Y para las donaciones, ¿qué onda, Ale? Claro, si ustedes quieren hacer alguna donación, ya sea en efectivo o en especie, por favor recuerden comunicarse al correo electrónico mercadotecnia@zooleon.org.mx para que todas sus dudas las podamos contestar con gusto. Así es, Ale. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa. Claro, hasta luego.